financié entre todos, pero a menos salimos, ¿no? En principio la gente pensaba que era una medida recaudatoria del ayuntamiento, y realmente no es así, porque es que el primer año ya hemos bajado el 10% del impuesto. Eso es lo que decía yo, señalar, ¿no? Que no es una medida recaudatoria, sino que vais a cobrar en general lo mismo, solo que más repartido. Efectivamente. Que todo el mundo pague por el suyo y punto, ya está, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que el derecho acaba de terminar de entrenar, David Ferrer ya está en Londres y acaba de arrancar esta Copa de Maestros 2013, ya en pista Verdi que va a brinca, de momento 1-0 para el suizo, a las 9 jugarán Del Potro y Gasquet, y antes, como tú dices, debutan los otros cuatro españoles que están aquí, nuestras dos parejas de dobles, que se enfrentan a las 7 de la tarde, Marcel Granollers y Mar López contra David Marrero y Fernando Verdasco. Baloncesto, aquí ya solo quedan 3 invictos en la Liga Endesa después de 4 jornadas, Pablo Gómez. Cuarta jornada de la ACB, siguen 3 invictos, hubo victoria madridista por 17 puntos ante Bilbao Basket, 92-75, Marcelín y Navarro fueron líderes en el triunfo de Barça ante Guipúzcoa, 81-74, y el Gran Canarias derrotó en el derbi al Canarias de la Laguna por 79-81. Además, amplia victoria del Zaragoza ante el Manresa por 89-52, y cayeron en casa al Juventud. Y 9 vigente en 1984, que es el año de nacimiento de Juliana. La constitución vigente en el año 1984 decía que eran dominicanos. Primero, las personas de padre y madre dominicana, que es el jus sanguinis. Segundo,